Egunon, eta eskerrik asko etorri zarien kasetariei, eta zelan ez alkatiei. Iñaki Irazabalbeitia, Elkizako alkatia, Maitean Arana, Larraulgo alkatia, eta Isaac Palencia Gaztedi zuzendaritzako arduraduna, zuzendaritza bera. Oindela aste batzuk, hemen alkartu ginen, nes funtsen bitxartez, diruz lagundutako hiru ekimen aurkesteko. Orduan txen, zera Deba Goiena, Urolan, eta Tolosa aldean, martxan ipini ziren ekimenak aurkesteko zera ekitaldi xantolatu genduan, eta oraingoan zerbitzu baten berri emoteko deitu zaituztegu. Astero-astero eta bizi irauteko borondatearekin antolatu da ekimena. Aldundia eta 9 udalerrien elkarlanaren ondorioa dena. Kilometro zeroko zerbitzu honen bitxartez, herri hoietan, bizi diren nerabek aisialdia euren heltze prozesuan lagunduko duen dibertimentutik betea ahal izango dute, etxekoa duten eremutik irten barik. Horrela ba, ekimen honek eragin zuzena izango du gazte hoien garapenean, euren familien bizi kalitatean, eta honekin batera komunitate sentipena ere areagotuko duen neurrian, herri osoen ongizatean bezalako frutu asko emongo dituela zarantzarik ez daukagu. Beraz, lurralde oreka ardatz harturik eta gazteak erdigunean jarriz, berdintasuna eta anistasunaren aldeko apustu berri bat da huxe. Kultura eta gazteria departamentuak hainbat udalekin batera aurrera eramango duena. Proiektua martxan dugu eta mendik aurrera ere kudeatzeko, aztertzeko, hobetzeko eta Gipuzkoako beste landa eremuetara salto egiteko behar beharrezkoa izaten jarraituko du elkarlanak. Egina dagoena ba eta egingo duenarengatik gure eskerrona jaso, bai Alkizako alkatia, bai Albisturgua be bai eta Berrobikoa gurekin dausela eta eskualdeko gainontzeko alkati be bai helarazi mesedez, eskerrik asko. Markatu, erderaz bai irakurriko dut gausatxo. Bueno, esan bezala, como decíamos antes, son 9 los municipios que participan en esta iniciativa, un servicio que se pone en marcha desde la Dirección de Juventud con la colaboración de los 9 ayuntamientos a los que desde aquí quiero agradecer el esfuerzo realizado y sobre todo pedir que sigamos en sintonía y con esas ganas de trabajar juntos por el desarrollo y el equilibrio territorial de nuestro territorio, por el desarrollo también de las personas jóvenes en todo su talento y en todas sus capacidades y, como no, por seguir generando en esos municipios pequeños comunidades que nos den y que nos ofrezcan la oportunidad de generar nuevas oportunidades y nuevos proyectos. Eskerrik asko, eta aurrera. Barkatu? Amar rudalerri dira. Venga, ba, eskerrik asko. Bueno, egunon guztioi, eskerrik asko Maite eta Iñaki gurekin egoteagatik, eta programa hau errealitate bat izan dadin esku lanean egon zareten gainerako udalei. Diputatuak esan duen bezala, proiektu pilotu honen bidez, aisialdi ezitzaileko zerbitzu bat sortuko dugu, 1000 biztanletik beherako Gipuzkoako 10 udalerritako haur eta nerabeentzat. Ekimen aitzindaria da eta lurraldeen arteko oreka bilatzen dugu udalerriekin lankidetzan. Gazteria zuzendaritzak lurraldeko udalekin batera lan egiten du, gaztematika sarearen bidez, gazte politika sustatzeko eta zehazki gauretan eraben zerbitzuak bultzatzeko. Gaur egun, ia 130 zerbitzu eta 230 ezitzaile inguru daude. Gipuzkoan, 1000 biztanle baino gutxiagoko 32 udalerri daude eta kasu askotan zailtasunak dituzte hauretan erabeekin aisialdia eta entretenimendua lantzeko behar diren baliabideak eskaintzeko. Kasu askotan azpiegiturak dituzte, baina ez adingabeekin lan egiteko profesionalak. Desde la Dirección de Juventud, como decía, trabajamos conjuntamente con los ayuntamientos del territorio a través de la red gaztemática en el impulso de las políticas de juventud y concretamente en el impulso de los servicios de infancia y adolescencia. Como decía, hoy en día en el territorio cuenta con casi 130 servicios de infancia y adolescencia, lo que llamamos aurchocos, gaztelekus, bibliotecas, cada municipio le llama de forma diferente, y unos 230 educadores y educadoras.
pero en Gipuzkoa hay 32 municipios con menos de 1.000 habitantes, 27 de ellos que están dentro de la red gastemática, que muchos de ellos, en muchos casos tienen dificultades para ofrecer los recursos para trabajar el ocio y el entretenimiento con niñas, niños y adolescentes. En muchos casos incluso disponen de las infraestructuras, pero no de profesionales para trabajar con las y los menores. Como he dicho antes, el programa se va a llevar a cabo en 10 municipios de menos de 1.000 habitantes: Aizarnazábal, Albistur, Alquiza, Altxo, Berrobi, Bidania-Goiats, Elduain y Castelleta, La Raul y Lizartza. Aprovecho para agradecerles el proceso que hemos hecho durante estos meses para poder llevar a cabo este servicio y sobre todo el impulso que han hecho en el grupo que tenemos dentro de la red gastemática para que este servicio sea una realidad. El buruna guziak, lurraldeko aur guztiek, eskubide berberak dituztela bermatzea da. Aldundiaren bete beharra da lurraldeko udalerri guztietara iristen saiatzea eta horiek guztiek beharrezko bitartekoak izatea aurrein eta nerabei aisialdi ezitzaia izateko eskubidea bermatzeko. El principal objetivo es garantizar que todos los niños y niñas del territorio tengan los mismos derechos. Desde la Diputación es nuestra obligación tratar de llegar a todos los municipios del territorio y que todos ellos cuenten con los medios necesarios para garantizar a las niñas, niños y adolescentes el derecho a un ocio educativo. Lo que pretendemos es que estos niños y niñas de estas localidades más pequeñas tengan arraigo en sus municipios. Queremos potenciar también el sentimiento de pertenencia comunitario, ofrecer servicios de proximidad para que no tengan que ir a otras localidades a disfrutar de su tiempo libre. Este programa piloto tiene una duración prevista de 2 años y contará con un equipo de trabajo formado por 2 educadoras, siendo cada una de ellas referente para 5 municipios. Tendrán tanto trabajo en la localidad, tanto para la atención directa a los niños y niñas, es decir, serán los referentes del municipio para estas niñas, niños y adolescentes, pero también tendrán horas para trabajo interno y para ayudar a los municipios pequeños en las políticas de juventud. Después de la fase en la que los ayuntamientos pudieron solicitar la participación del programa, como decía, esto es dentro de Gastemática, tenemos un grupo de municipios pequeños, que era una petición recurrente durante los últimos años que pusiéramos en marcha un servicio de estas características. Pusimos en marcha un plazo para que los ayuntamientos pudieran solicitar la participación en el programa. Se seleccionaron los municipios participantes y a mediados de noviembre se contrató al equipo de educadoras. Durante estos meses, de diciembre y enero, las educadoras han realizado un pequeño diagnóstico conjuntamente con los diferentes municipios, han contactado con los responsables municipales y otros agentes del municipio y a partir de finales de enero las educadoras junto a los responsables municipales han hecho las presentaciones de las líneas generales del proyecto a los padres y madres y a las adolescentes de cada municipio. En estos momentos están trabajando directamente con los adolescentes aprovechando la celebración de los carnavales para organizar las primeras actividades y fortalecer la relación. Y bueno, esta es un poco la explicación del proyecto. Ahora le voy a dar la palabra a Maite Arana para que nos cuente lo que ha sido el recorrido en su municipio. Mi esker. Egunon. Bueno, la verdad es que ya lo han explicado casi todo la diputada y el director, pero quiero trasladar un poco la visión desde los municipios pequeños, lo que supone para nosotros poder prestar este tipo de servicios. No contamos con, siempre estamos escasos de presupuestos, ya sé que lo dicen todas las instituciones, pero en el caso de los municipios pequeños es más verdad que en ninguna, y ni con personal cualificado para determinados servicios. Entonces es verdad que hemos solicitado reiteradamente y quiero aprovechar para agradecer la sensibilidad que ha tenido el Departamento de Cultura y Juventud con la diputada a la cabeza y con Isaac, el director, en este tema. Para nosotros es fundamental que nuestros jóvenes, en el caso de La Raula además tenemos un porcentaje de población joven muy alto, y es fundamental poder ofrecerles unos servicios al menos de la misma calidad que pueden tener en un municipio grande o en una ciudad. Es muy importante que socialicen dentro del municipio en unas condiciones favorables y dignas para que su forma de socialización sea dentro de nuestro municipio y generemos comunidad y su referencia no sean otros municipios más grandes, porque tenemos que pensar que mantener la calidad y la forma de vida de los municipios pequeños es mantener la forma de vida de Gipuzkoa y es un patrimonio cultural de todos que tenemos que cuidarlo.
Reitero nuestro agradecimiento. No hubiésemos podido, trabajamos en temas de juventud e infancia a todos los ayuntamientos pequeños, pero por lo menos hablo por mí, no puedo hablar por los demás, a veces más con voluntarismo y con ganas que con una estructura organizada y seria, que hemos tenido la oportunidad de conocer ahora a las educadoras que van a estar trabajando en los municipios, porque toda la fase previa la han hecho con los ayuntamientos, y con las familias y con los jóvenes, y la verdad es que la sensación es muy positiva. Tengo que trasladar también que cuando les presenté este proyecto a las familias, antes de que acudiesen las educadoras, la recepción fue muy buena y estaban muy agradecidos y hasta un poco sorprendidos de que se tomase una iniciativa en la que engloban a municipios que tenemos similares características, y por lo tanto tenemos mucha esperanza en este proyecto piloto, que estamos seguros de que va a salir muy bien y por lo menos iremos aprendiendo todos en el camino. Así que reiteraros el agradecimiento tanto a la diputada como al director. Egunon, ni datu batekin hasiko naiz. Aingala aste batzuk publikatu zen, Artiza zela Gipuzkoan, EAEko herri gazteena. Gure populazioaren ehuneko 30-tik gora, 20 urtetik bera dauzka. Ba, nolako proiektu bat, gure herriarentzako izinbestekoa da, guk gazte pilo dauzkago. Eskola lehen hezkuntzan herrian egiten dutu denak, momentu honetan 51 neska mutiko dauzkago eskolan, baina eskola bukatzen dutenean, herrian dauzkazen zare horiek, ba, eskolan inguruan sortzen direna, lagunak taldeak, bazten dira apurtzen. Joaten direlako normalean bi egonara, Erniobe institutora, eta beste zare batzuk, gaina kirola ite dute, ba, fuola, edo beste kiroren bat, beste batzuk, bat, zare batzuk sortzen dira, eta gure herrian nerabe alzaroaren zare horiek, nolabait, ahuntzen azten dira, ezta. Gaina izan ditugu esperientziak, gazteekin lehenago, nolabait gaztetxea izan genuen kakotxeak, artean izan dezagun dela urte batzuk, iste erabaki genuen, ze genero ikuspiditik arazo batzu sortu zitzezkeun, ez genituen herramientak kudeatzeko hori, noski Maiteko sondo esan du bezala, erretxe txikiak ez dauzkagu baliabiderik, ez pertsonalik, ez ekonomikorik, olako goza kudeatzeko. Orduan, diputazioak izan duen ekimonenek eta ziratik, eta prozesu luze bat izan da, hau nolabait argitaratatzea, gure, lagunduko digu, gure gazteak batetik herrian sari horiek trinkotzea, ez ahultzea, bestetik sorlaitezken arazoak kudeatzeko erztuko digu, zen oski begirale horiek lanen artean izango da olako kontuk zeintzea ere bai, eta alonduko digu, joan da urtean berriz zabaldu genuen gaztelekua ondo kudeatzen. Orduan oso estimatuta gaude alkizan, behar-beharrezkoa ikusi genuen hasiera-hasieratik olako programa bat, ze bestela guk ez genuke gaitasunik izango, batetik. Sareak ez ahultzearria, sareak trinkotzea, nerabe sareak, errazio eta harreman sareak trinkotzea, eta harreman eta sare horiek egoki kudeatzea eta egoki funtzionatzea. Beraz, oso estimatu da dago eta uste programa hau pilotoa da neurri batean, eta esperazio programa hau denboran irautea, eta zizatea pilotaje batean gelditzen den proiektu bat. Importantena honera da, irautea denboran, ze hemendik 5 urte da urtera egora beretsuen egon goera zen dut baliabide teknikoen edo personalen ikuspeditik udaletxe txikitan. Kimen solte bat, borondatea jarraipena emotia izango da, eta beti be bi urte horiek hartuko ditugu gauza behar dan moduan aztertu, landu, ikasi, eta aurrerantzian, bai herri hauetan, bai gainontzeko zera eskualdetan be bai, zera jarraipena emon eta ekimena indartzeko. Hori gu borondatea bintzat.
de menos de 18, teniendo en cuenta que tenemos una población que rondamos los 270, somos muy sensibles a cualquier modificación del padrón, pero más o menos tendremos unos 57 menores de 18, lo cual supone el 22,8 más o menos por ciento. Una población, porque son municipios además que han crecido mucho en un determinado momento, con parejas jóvenes, y ahora tenemos un índice de población de menos de 18 muy alto.